Y continuamos esta increíble super maratón que ya nos está destruyendo de a poco los órganos por dentro, pero lo importante aquí es que les traemos entretención a ustedes. Lamentablemente, la transmisión general se canceló en todas las páginas que eran de Facebook, así que solamente se está viendo por mi canal que es en YouTube y creo que también por Twitch. Twitch también de Wikiseba, así que pues la general solamente está en Wikiseba y eso es porque Facebook no permite más allá de 8 horas. Así que pues a los que están en Facebook, si es que pueden hacer el favor de ir a avisar para que se vengan todos para acá. Y pues el día de hoy les traigo una invitada súper, súper, hiper especial que es Ana Julia. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Sebas, ¿y tú cómo estás? Bien, agotado ya, pero pues aquí rindiendo y echando ánimos. Pero todavía faltan muchas cosas muy buenas. Sí, de hecho, después de Ana Julia viene Clifford hablando de agujeros negros. Después continuamos, creo que con Trish hablando sobre exolunas. Después viene un periodo de descanso y continuamos con Kat, que es directamente de la NASA. Pero ahora nos toca con Ana Julia, que nos va a hablar específicamente sobre. Las misiones al sol. Vale, perfecto. Entonces, no sé si te quieres presentar o ya le damos nomás a la. bueno, le damos a la. Voy a empezar a compartir pantalla. Me dice Vale, si la vale. puedes ver. Vamos a ver. Ahí Ahí está, sale. está. Vale, me salgo para que puedas hacer bien la transmisión. Sí, muchísimas gracias, Sebas. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar en este gran evento de Wikiseba en colaboración con el Club de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis y Neurona Red, entre otros, cubriendo el eclipse de sol del 2020. Espero que lo hayan disfrutado mucho, sobre todo los que lo vivieron, los afortunados que estaban en la banda de totalidad del eclipse. Y bueno, ojalá que no les haya molestado mucho las nubes por ahí. Así que bueno. Ya hemos escuchado hablar sobre los eclipses a lo largo del día con grandes ponentes. Toca hablarles un poco sobre las sondas solares, es decir, las misiones espaciales que han explorado nuestra estrella y también las que se encuentran activas. Y precisamente que hoy pusimos pues toda nuestra atención en el Sol. También reconoceremos lo importante que es nuestra estrella para el estudio del clima terrestre y, claro, de cara a la prevención de los efectos de las tormentas solares, lo mucho que necesitamos una forma que nos permita contemplar el sol entero con el fin, pues, de comprender mejor todos los secretos de su actividad, ¿no? Y para verlo en su plenitud, por supuesto, necesitamos naves situadas lejos de la Tierra. Entonces, vamos a comenzar. Entonces, pues el Sol es una gran esfera caliente de hidrógeno y helio que lleva brillando casi 5 mil millones de años y cuya fuerza gravitatoria mantiene orbitando en torno a los 8 planetas del sistema solar, una estrella cuya evolución ha sido lo bastante estable para permitir la aparición y el desarrollo de la vida en la Tierra como la conocemos, por supuesto. Entonces, pues llevamos siglos observando el Sol de un modo u otro. Sin embargo, solo en las últimas décadas hemos podido contemplarlo, ahora sí que en todas sus facetas, incluso aquellas invisibles para el ojo humano. Ahora, la observación del Sol abarca desde las ondas de radio hasta los rayos gamma más energéticos. Y bueno, los telescopios suelen ser nocturnos y destinarse a la visión de las estrellas, por supuesto, galaxias, nebulosas y demás. Pero solo unos pocos están capacitados para observar el Sol desde varias regiones del espectro. Ojo aquí, los telescopios solares reciben mucha luz del astro que observan, a diferencia de los telescopios nocturnos que se enfrentan a menudo a desafiar, pues ahora sí que de captar objetos astronómicos de brillo muy escaso. Entonces, el tamaño de un telescopio solar continúa siendo pues muy, muy esencial para obtener una resolución tan elevada como sea posible. Así que aquí tenemos en la primera imagen el mayor telescopio solar del mundo hasta el momento, que es el Good. Cuenta con una apertura de 1,6 metros y este está ubicado en Big Bear Lake, en California. Pero ya se está preparando el telescopio solar Daniel Key Inouye de 4,24 metros. Y bueno, este está en una instalación científica para estudios del sol en la isla hawaiana de Maui. Entonces, desde la superficie, las observaciones se pueden realizar en el visible
parte del infrarrojo y bueno, y en diferentes bandas de ondas de radio, pero no en otras regiones del espectro que resultan bloqueadas por la atmósfera terrestre. Así que, pues, para observaciones en la ventana de los rayos ultravioleta o los rayos X, por ejemplo, pues hay que usar instrumentos situados en el espacio, que son los que veremos en unos momentos. Y bueno, aquí les traigo unos ejemplos de lo que son algunas fotografías captadas por alguno de los telescopios ubicados en tierra. Entonces, aquí en esta primera imagen, la fotosfera visible, esta imagen de la superficie del Sol fue tomada por el telescopio sueco solar SST y muestra por ahí una granulación y manchas solares en el visible. En la siguiente imagen, que se ve como, bueno, está en blanco y negro, es una esfera global. Imagen o esta visualización desde el observatorio de Sacramento de Peak de la superficie solar en la línea espectral de emisión de hidrógeno alfa. Entonces, y en la tercera imagen, que está color azul, tenemos las emisiones de radio. Bueno, el sol emite ondas de radio que conforman imágenes como esta que tenemos aquí. Entonces, esta fue obtenida por el radiotelescopio Very Large Array. Y por supuesto, tenemos ahora sí que una observación a distancia. Más adelante, ahora sí que veremos todas las, bueno, algunas de las ondas que se han lanzado al espacio. Y por supuesto, vemos una gran diferencia de las anteriores que les mostré. Entonces, pues la humanidad ha lanzado pues sucesivas misiones espaciales desde 1960. Entonces, en esta visión que tenemos aquí, es el ultravioleta es adecuado para ahora sí que observar eyecciones de masa coronal como esta que se ve en esta imagen. Y bueno, esta fue captada por la sonda Stereo B que está ubicada en órbita solar. Solo el dúo de esta misión, porque se conforma de Stereo A y B, nos han mostrado un sol en tres dimensiones. Entonces, más adelante veremos un poquito más acerca de este dúo de sondas. Entonces, pues, como les comentaba, la humanidad pues ha lanzado muchas ondas espaciales desde 1960 con el objetivo ambicioso de investigar el Sol, el viento solar y esto desde las órbitas terrestre y solar. Así que, liberados de todo obstáculo de la atmósfera, los observatorios espaciales pueden aplicar técnicas de muestreo al viento solar, como por ejemplo la sonda Wang y Génesis, que también veremos a continuación. Y también observar el sol en UV o rayos X, como el Solar Dynamics Observatory, como también ahorita veremos a continuación. Entonces, vamos a iniciar con la sonda Pioneer 5. Esta sonda se considera la primera que estudió el sol, se considera así. Esta fue lanzada en 1960, en marzo. Y bueno, esta misión de la NASA fue enviada a observar el campo magnético solar y la misión pues realmente fue todo un éxito, ¿no? Fue utilizada también para investigar el espacio interplanetario entre las órbitas de la Tierra y Venus y está ubicada en la órbita solar, por supuesto. Entonces, entre otros logros, esta sonda nos confirmó la existencia de campos magnéticos interplanetarios. ¿Y qué es esto? Pues es el término que define el campo magnético solar transportado por el viento solar entre los planetas de nuestro sistema solar. Entonces, realmente esta sonda, esta pequeña sonda, la Pioneer 5, fue una de las más exitosas o fue la más exitosa de la serie Pioneer Able. ¿Y por qué Able? Porque fueron lanzadas mediante un vehículo de lanzamiento Thor Able. Y bueno, la Pioneer 5 también midió partículas de llamaradas solares y radiación cósmica en la región interplanetaria. Así que los últimos datos que se recibieron de esta sonda fueron el 30 de abril del 60 y finalmente el último contacto que se tuvo con esta sonda espacial fue en junio de 1960. Ahora tenemos a las sondas Pioneer 6, 7, 8 y 9. Estas sondas se crearon para realizar las primeras mediciones detalladas y completas del viento solar. Así que el campo magnético solar y los rayos cósmicos pues eran muy bien vislumbrados con estas ondas. Fueron colocadas también en una órbita solar, eran estabilizados por rotación de giro, es decir, de rotación, y eran alimentados por células solares, estas que vemos aquí, y algunas baterías diseñadas para obtener a algunas mediciones de forma continua, ¿no? De estos fenómenos interplanetarios.
y pues desde puntos ampliamente separados desde el espacio. Entonces, fueron diseñados para medir fenómenos magnéticos a gran escala y partículas y campos en el espacio interplanetario. Fue increíble lo que hicieron estas sondas espaciales. Ahora tenemos a la misión Helios A y B. Entonces, esto, ojo aquí, es una de las sondas que más me ha gustado su misión, y es que fueron lanzadas en el 69. Bueno, más bien, estas misiones fueron por ahí vislumbradas por la Agencia Aeroespacial Alemana y la NASA. Fue una colaboración. Estas dos agencias acordaron hacer la misión, ahora sí que más precisa hasta el momento, para analizar el espacio interplanetario que está entre el Sol y la Tierra. Así que aquí hubo la primera colaboración de una sonda espacial para enviarla a estudiar in situ el Sol. Entonces, pues además serían las sondas que más se acercaran al Sol en ese momento. Entonces, estas dos sondas, la A y la B, se destacan porque fueron parte de un proyecto en conjunto de estas dos potencias, de Alemania y Estados Unidos, a comienzos de los años 70. Y pues bueno, otro dato muy importante de estas misiones es que se mantuvieron por muchos años el récord de ser los objetos más rápidos construidos por el hombre. Imagínense, entonces, si medimos la velocidad con respecto a la Tierra en un sistema de referencia geocéntrico, la Helios 2 tiene el récord de unos 98,9 kilómetros por segundo, y este lo estableció en el año de 1989. Entonces, increíble lo que han hecho estas sondas espaciales. Y bueno, ahora tenemos a la sonda IC-3. Esta fue lanzada en el 78 y también fue lanzada en una órbita solar. Y fue diseñada originalmente, y lo digo originalmente porque tuvo por ahí otra misión secundaria. Esta fue originalmente enviada para el estudio del viento solar. Entonces, este proyecto nació en el 72, fue como resultado de la colaboración entre la NASA y la ESRO europea. Y bueno, estas agencias acordaron en lanzar una sonda espacial en el punto de Lagrange L1 del sistema Tierra-Sol, convirtiéndose en la primera nave espacial en lograr en esta hazaña, en llegar exactamente a ese punto de Lagrange L1. Así que bueno, una sonda en este punto sería capaz de estudiar de forma continua las partículas del viento solar sin obstrucción por parte de la magnetosfera terrestre. Entonces, era muy importante, era la primera que estaba ubicada en este punto, en el Lagrange L1. Y bueno, su diseño era extremadamente simple, aquí como lo vemos en la imagen, consistía pues básicamente en un cilindro de 16 caras con un diámetro de unos 2 metros y una altura de unos 58 metros. Entonces, aquí la tenemos. Y bueno, pero en junio del 82, la sonda ICE había abandonado la órbita de halo de alrededor del punto Lagrange 1, y adivinen a dónde se dirigió. Pues la dirigieron hacia un cometa, el Yacobini-Sinner. Así que una vez situada en una órbita solar nueva, la NASA rebautizó esta sonda como ICE con C, International Cometary Explorer. Y el 11 de septiembre, ICE pasaría unos 7.800 kilómetros del núcleo del cometa Yacobini-Sinner. Así que, según la NASA, se convirtieron, o al menos para ellos, en el primer objeto humano en sobrevolar un cometa. Así que la NASA suspendió el contacto de rutina con esta misión en 1997. Pero bueno, recuerdo por ahí un dato curioso de esta misión, y es que, si mal no recuerdo, en mayo del 2014, la comunicación por ahí bidireccional con la sonda espacial fue restablecida, de hecho, por un grupo de radioaficionados y con el apoyo de otra compañía llamada SkyCorp. Entonces, pues por ahí, a mediados del 2014, pues se volvieron a encender los propulsores por primera vez desde el 87. Entonces, imagínense, ya llevaba demasiados años y aún así pudieron encender esos propulsores. Sin embargo, por ahí, pues ya los encendidos posteriores de estos propulsores ya fallaron. Y bueno, esto se debió aparentemente debido a la falta de hidrógeno presurizante en los tanques de combustible. Así que pues el equipo del proyecto inició un plan alternativo para utilizar la nave espacial para recopilar datos científicos y enviarlos de regreso a la Tierra. Pero bueno,
Ya finalmente, en septiembre, unos meses después de que intentaron hacer este encendido de los propulsores, unos meses después, en septiembre, se perdió el contacto con esta sonda definitivamente. Entonces, pues, muy, muy importante esta sonda espacial de que la hayan puesto nuevamente a funcionar sus propulsores. Y bueno, ahora tenemos a la sonda Ulises. Esta misión fue enviada en, bueno, fue lanzada en 1990. Esta misión, bueno, más bien, esta fue en 1990, tanto la Agencia Espacial Europea como la NASA ponían en marcha este proyecto, ¿no? Era una misión pionera y era, bueno, fue lanzada para explorar un territorio completamente desconocido hasta la fecha, y ese eran los polos del Sol. Así que esta sonda no tripulada realizó un viaje de unos 2 años hasta alcanzar su posición, y desde entonces, pues, observó completamente sin descanso durante otros 15 años los efectos de la actividad solar en el espacio y recogió, pues ahora sí que muchos datos valiosos sobre el material interestelar y el viento solar. También por ahí fue capaz de realizar un mapa en 3D sobre la radiación solar. En definitiva, pues esta sonda espacial logró estudiar el Sol en todas sus latitudes y aportar extraordinarios datos, ¿no? Entonces, esta misión ha resultado ser, pues, sin duda una misión muy, muy extraordinaria que nos permitió conocer más sobre el Sol. Ahora tenemos a la sonda WIRD, que fue lanzada en noviembre del 94. Y bueno, su objetivo fue el de caracterizar el flujo constante de partículas del Sol llamadas viento solar, que es lo que hemos estado viendo que pues casi toda la mayoría de las ondas espaciales tienen como objetivo, ¿no? Entonces, con observaciones de partículas una vez cada 3 segundos y unas 11 mediciones magnéticas cada segundo, las mediciones de viento pues eran y siguen siendo las observaciones del viento solar de más alta cadencia registradas por cualquier nave espacial cercana a la Tierra. Muy, muy importante esta sonda espacial. Y durante más de sus 20 años en el espacio, porque todavía sigue por ahí, sigue funcionando, esta misión pues ha tomado posiciones en varios lugares alrededor de nuestro planeta para ayudar a determinar cómo interactúa el espacio cercano a la Tierra con la energía entrante de las partículas del Sol. Muy bien, entonces tenemos aquí al Observatorio Solar SOHO. Este fue lanzado en diciembre del 95 y bueno, pues aún sigue ahí afuera, situado en un punto también Lagrange L1 entre la Tierra y el Sol. Este observatorio tiene un punto de vista ahora sí que muy privilegiado porque desde el que puede observar de forma muy, muy continua, puede hacerlo sin interferencias, lo que sucede tanto en la superficie solar como en su interior. Así que es realmente un veterano y exitoso observatorio solar que lleva ya unos 25 años proporcionándonos imágenes continuas del Sol, y estas las hace en longitudes de onda ultravioleta y rayos X. Entonces, además también de medir el viento solar. Muy, muy importante esta sonda también, y también se encuentra en operación, operativa. Entonces, esta fue puesta en órbita conjuntamente por la ESA, por la Agencia Espacial Europea, y por la NASA. De hecho, se planeó como una misión de 2 años, pero pues ya ven, ahí sigue operativa ya de casi 25 años. Y bueno, a través de técnicas ahora sí que le llaman heliosismología, parecidas a las de la sismología en la Tierra, se han podido medir las condiciones físicas de temperatura, densidad, presión y demás, otras condiciones por ahí dinámicas del Sol, como por ejemplo el cómo gira el Sol en su interior. Y bueno, también otra de las cosas maravillosas que hace este observatorio es que ha aportado también novedosa información sobre la dinámica del viento solar. Nos ha descubierto olas en la corona, ahora sí que los llamados como tsunamis solares. Y bueno, se ha convertido también de forma, ahora sí que un tanto inesperada, en un auténtico pues cazador de cometas, ¿no? Este observatorio pues ya ha descubierto ya unos 3.000 cometas por ahí. Se trata de los llamados Sungrazers o son los llamados rasantes del Sol. Son los cometas que pasan muy, muy cercanos al Sol y que en realidad pues son detectados por aficionados de todo el mundo que se dedican a escudriñar. Ahora es que meticulosamente cada una de estas imágenes de la sonda. Así que si ustedes
Les gustan mucho los cometas, que gustarían observar por ahí todos los datos que nos trae esta misión. Pueden ustedes ser descubridores de algún cometa rasante del Sol. Todo con los datos de este observatorio solar SOHO. Entonces, pues ya tenemos a la sonda ACE. Este también es otro observador del viento solar y también estaba ubicada en Lagrange 1. Este explorador de composición avanzada, por sus siglas EACE, este fue diseñado tanto para medir propiedades del viento solar entrante como para dar a los científicos aviso avanzado de las más intensas erupciones del Sol, como las llamadas eyecciones de masa coronal o las de masa coronal. Entonces, esta sonda espacial tenía una masa de unos 590 kilogramos y fue lanzada en el 1997. Ahora tenemos a una sonda llamada Génesis. Realmente, si hablamos estéticamente, es una de las sondas pues más bonitas, ¿no? Esta fue lanzada en agosto del 2001 y, bueno, esta misión había pasado unos 2 años y medio más o menos situado en el punto de Lagrange, donde la gravedad terrestre y la sonda solar se compensan, y bueno, esta misión tenía unos colectores expuestos para recoger átomos del viento solar expedidos por el Sol. Así que en septiembre del 2004, pues, la pequeña cápsula de esta misión realizó su reentrada en la atmósfera, mientras que el resto de la nave espacial, pues, se derivó hacia una órbita irrecuperable. Entonces, pero por ahí, debido a un defecto de diseño en un sensor de desaceleración, el despliegue del paracaídas no se accionó y la sonda descendió frenando únicamente por acción de la resistencia del aire. Aquí tenemos una imagen del impacto de la sonda Génesis contra el suelo tras el fallo de este paracaídas. Así que, pues, el accidente contaminó mucho de los colectores de muestras que fueron fueron las primeras traídas por la NASA desde el espacio, desde las misiones Apolo. Pero bueno, por el proceso posterior pudo aislar muestras útiles y en abril del 2005, por ahí, ya se pudieron cumplir algunos de los objetivos científicos que intentaba desentrañar. Entonces, algunos fueron recuperados porque, si ven, estuvo fatal la caída de estas preciosas muestras. Y bueno, ya casi para finalizar, tenemos a las naves estéreo de la NASA. Este es un par de sondas que crean imágenes estereoscópicas del Sol. Ahora sí que para entenderlo mejor y para entender todavía un poco más las eyecciones de masa coronal. Así que en órbita alrededor del Sol, aproximadamente a la misma distancia que la Tierra, pero casi directamente al otro lado del Sol. Entonces, pues tener al Sol tan cerca y tan lejos ha sido ahora sí que una experiencia muy frustrante para los expertos que se encargan de estudiarlo, pero pues ya hasta hace poco, de hecho no lo habíamos podido observar bien, pero pues ya desde hace unos años, estas sondas gemelas, las sondas estéreo, que han sido colocadas aquí como vemos en la imagen, uno y otro al lado del Sol, nos están pues dando por primera vez una misión completa de sus dos caras al mismo tiempo. Y ahora tenemos al Observatorio Solar SDO. Este observatorio cumplió 10 años ya de trabajo. Fue lanzado en febrero del 2010 y está dotado de 3 instrumentos principales. Así que su campo de visión es de 1,3 diámetros solares, lo que pues nos permite estudiar la actividad de todo el disco solar en la fotósfera, cromósfera y corona. Entonces, ¿qué ha estudiado esta sonda espacial? Pues ha estado investigando cómo se genera y estructura el campo magnético del Sol, cómo esta energía magnética almacenada se convierte y se libera en la heliosfera. Entonces, aquí la tenemos. Y bueno, ahora tenemos a la sonda Discover de la NASA, que, bueno, esta sonda monitoriza en tiempo real el viento solar para dar aviso de la llegada de tormentas geomagnéticas. Y también, por supuesto, está ubicada en órbita Lagrange 1. Y bueno, desde esta posición, pues esta sonda generalmente puede proporcionar una advertencia avanzada de unos 15 a unos 60 minutos antes de que una tormenta de partículas y campo magnético conocida como eyección de masa coronal o CME llegue a la Tierra. Entonces, pues imagínense, les hubiera ido muy bien hace muchos años con el evento de Carrington, que por ahí
Hubiera sido muy bueno haber tenido una sonda espacial de este tipo para, pues ahora sí que no haber dejado que pasara a mayores, o a lo mejor, o al menos estar avisados desde antes. Entonces, esto es el objetivo principal de esta misión. Y bueno, por ahí había estado fuera de línea durante unos 9 meses el año pasado debido a una falla técnica, pero ya en marzo de este año nuevamente despertó y está en pleno funcionamiento. Entonces, esta imagen que vemos aquí es la primera imagen de la Tierra de este Discover. Fue obtenida a 1,5 millones de kilómetros de nuestro planeta con su cámara EPIC. Y la verdad que tiene muy buen nombre esta cámara. Y me gusta mucho esta misión porque nos envía fotografías de la Tierra casi diariamente. Lo pueden encontrar en su Twitter. Diariamente sube una imagen de la Tierra. Y bueno, ya tenemos a la sonda Parker Solar Probe. Aquí les pongo una fotografía mía porque realmente disfruté mucho del lanzamiento de esta misión hace 2 años. La verdad que fue muy, muy esperada. Es una misión muy compleja de la NASA. Fue lanzada en agosto del 2018 mediante un colosal cohete Delta IV Heavy desde Cabo Cañaveral. Y bueno, su objetivo principal pues es estudiar la corona del solar in situ. Ahora sí que completamente muy cerca, pues estará cerca del Sol nada más y nada menos que 6 millones de kilómetros. Ese será su objetivo, ¿no? Entonces, esta sonda pues intentará acercarse lo más que se pueda, lo suficiente como para observar la forma en que el viento solar acelera pues ahora sí que de velocidades a supersónicas, y también explorará el origen de las partículas solares más energéticas. Una de las preguntas que más nos hemos hecho es, ¿por qué la corona solar es un poco más caliente que el interior del Sol? Entonces, esta misión nos va a desentrañar estos misterios que les acabo de comentar. Y bueno, aquí tenemos más o menos, bueno, más bien dónde se encuentra ubicada esta sonda espacial. Entonces, no fue situada en su órbita científica final. Para ello, esta sonda debe de realizar 7 sobrevuelos de Venus con el fin de reducir aún más su perihelio, es decir, el punto de la órbita más próximo al Sol. Entonces, el primero de estos perihelios cercanos, a unos 6 millones de kilómetros del Sol, va a tener fecha hasta diciembre del 2024, cuando podrá comenzar ahora sí que su plena fase científica. Y de aquí entonces, esta sonda, la Parker Solar Probe, superará su propio récord de velocidad y cercanía al Sol, pues ahora sí que en muchas ocasiones. Y bueno, aquí tenemos uno de los instrumentos que me gusta mucho recalcar, que es su escudo térmico, y pues este cuenta con un espesor de unos 11 centímetros y aguantará unas temperaturas superiores a los 1370 grados científicos. Es impresionante, está compuesto a base de carbono. Y por ahí tenemos ya por último al Observatorio Espacial Solar Orbiter. Europa envió este gran observatorio espacial para estudiar el Sol completamente de cerca. Esta misión fue lanzada apenas en febrero de este año. Y bueno, esta nave está ahora situada en una órbita solar que pasará cerca de Venus en unos días, el 26 de diciembre del 2020, para que por ahí guarden el dato. Y bueno, va a comenzar con una serie de maniobras gravitatorias también con este planeta, con Venus, que le permitirán observar el Sol en detalle desde tan solo unos 42 millones de kilómetros, a diferencia de la sonda espacial de la NASA, la Parker Solar, que se va a acercar a 6 millones, ¿no? Pero bueno, van a tener por ahí muchas diferencias, por supuesto. Y una de las más importantes es que, bueno, mientras la Parker Solar se dedica a estudiar los campos magnéticos y las partículas emitidas por el Sol a una distancia pues de apenas unos 6 millones, como les comenté, pues esta sonda, la Solar Orbiter de la ESA, podrá hacer lo mismo, pero a mayor distancia, y además será capaz de ver el Sol, porque recordemos que la Parker Solar Probe pues no lleva cámaras para contemplar en sí la superficie del Sol. Pero bueno, esta misión nos hará pues ahora sí que disfrutar de estas imágenes, y una de ellas pues es esta que les traigo aquí. Es una de las primeras imágenes de la que nos envió la sonda Solar Orbiter hace apenas unos meses. Es increíble, es el Sol en ultravioleta extremo. Y ya por último, pues la verdad que hay muchísimas sondas espaciales que varias agencias espaciales quieren enviar al Sol. Sin embargo, pues aquí destaco esta llamada Lagrange, que es una
Pues es una futura misión espacial de la Agencia Espacial Europea para estudiar el Sol. Y bueno, esta sonda, pues al igual que la SOHO, observaría el Sol continuamente en longitudes de onda energéticas. Y bueno, también va a medir el campo magnético y el viento solar. Esperemos que por ahí aprueben esta misión en un futuro cercano. Entonces, pues aquí, bueno, el estudio del Sol ahora sí que es una parte fundamental del programa científico de las agencias espaciales. Así que hay muchas misiones, al parecer, por ahí son 5 propuestas aceptadas por la NASA que están comenzando ahora la fase de pruebas para mostrar cuáles son las 2 seleccionadas que se van a seleccionar en algunos meses y cuáles son las que merecen ser puestas en marcha dentro de los planes y el presupuesto. Así que habrá que esperar al nuevo legado de la exploración espacial. Y bueno, muchas gracias. Aquí les dejo algunas de las fuentes que he utilizado para realizar esta información y les dejo también mis redes sociales. Me pueden encontrar en Twitter como Ana Julia Van Ley. Se escucha raro, pero pues lo hice hace muchos años. Y en Instagram y Facebook como Astro Ana Julia. Vale, perfecto. Mira, sabes que en las charlas anteriores estaba siempre diciendo, oh, qué asombrosa las misiones, increíble. Ahora te voy a felicitar a ti, no por las misiones ni lo que hablaste, sino por las diapositivas. Tan genial, es una felicitación Ay, muchísimas por las gracias. imágenes que nos trajiste y gracias por toda la investigación que hiciste para este directo. Y bueno, cambié a Ulises por Julio, así que Hola, random, ahora está Julio aquí con nosotros. Julio. No, al contrario, ¿Qué muchísimas onda? gracias, a ti y a Ya todos sabemos por la colaboración y por invitarme. Sí, vale. Las Bueno. presentaciones de Ana son siempre exquisitas y perfectas. Sí, Sí, ya todos gracias. sabemos eso. Es lo que estoy viendo. Gracias. Vale. Entonces, bueno, como les comentábamos al principio, bueno, de todos los eventos les hemos comentado, estamos haciendo sorteos de playeras firmadas por Wikiseba, el libro firmado por Julieta Fierro. También estamos sorteando acceso free para la plataforma de documentales Wikiseba TV. Estamos sorteando a Julio. Entonces estamos sorteando hartas cosas que se pueden ustedes llevar a su A ver si pasa algo. casa. Y para eso, pues Ana les va a dejar una pregunta que ustedes la tienen que anotar la respuesta y al final de todo este evento vamos a estar viendo quién nos mandó todas las preguntas completas. Si se han perdido las anteriores, pues vayan a ver las otras charlas, están subidas en todas las redes sociales. Entonces, Ana, si es que puedes lanzar una pregunta. ¿La fácil o difícil? Yo diría a nivel extremo, ¿no? No, como quieras realmente. Una sencilla. ¿En qué año fue lanzada la misión Ulises de la NASA? Vale. Mire, justo está, en vez de Ulises está Julio. Bueno. Entonces, ¿en qué año fue lanzada la misión Ulises? Esa es la pregunta en este momento, la octava, creo, pregunta, no estoy seguro, para que se puedan llevar los distintos premios que hay. Y recuerden que todavía está el sorteo de la roca lunar con el meteorito de Chelyabinsk. Y para eso, durante este evento pueden acceder a comprarlos 2x1, si es que quieren evolucionar a su Clefairy, por supuesto. Para eso sirven las rocas lunares. Así que muchas gracias nuevamente, Ana, por acompañarnos acá en el directo. No, al Y pues eso contrario. es todo. No sé si quieres agregar algo más. No, sería todo y la verdad que muchísimas gracias a todos los que se pasaron a la plática de hoy y en especial a ustedes por la invitación y pues que todo les siga saliendo excelente. Ojalá que todos se sigan quedando a las demás charlas. Vale, gracias. Y les comento igual que en paralelo ya está la charla del doctor Clifford, quien está hablando de agujeros negros. Como que de a poquito se ha ido transformando. Partimos con eclipses solares, seguimos con lunas, después seguimos con soles, después historia de los soles y ahora el sol parece que colapsó a un punto de densidad infinita porque ahora nos vamos a agujeros negros. Así que vamos evolucionando el sistema estelar ahí de a poco en las charlas. Así que muchas gracias, Ana, y pues nos movemos todos entonces para el otro lado con Clifford. Así que de hecho ya está esa charla corriendo. Gracias. Chao, Hasta luego, chao. gracias. Adiós, Ana.